Sin duda alguna, la salida del capitán de los azules, Sebastián Rodríguez, de la institución millonaria, ha sido un tema de análisis para la directiva y la hinchada del club. Sebastián Rodríguez ha sido de largo uno de los mejores refuerzos extranjeros que han llegado a la escuadra del Club Sport Emelec en las últimas décadas. Además de ser el único jugador que se ganó el respeto y cariño de la hinchada en estos últimos 4 años, al demostrar su buen fútbol en el mediocampo y ser de los más destacados en un Emelec que sucumbió futbolísticamente. Es por eso que hoy les mostraré a los jugadores candidatos para reemplazarlo. Apuesta y gana con 2 soles. Con mi código AS7 participas por 2 recargas mensuales de $10 en cualquiera de tus casas de apuestas favoritas. Número 1. Fernando Forestieri. Este argentino de 32 años con nacionalidad italiana que juega para el Johor de la Liga de Malasia, sería un candidato ideal para el reemplazo del uruguayo Rodríguez. Forestieri se inició en las inferiores del Boca Juniors y Newell's de Argentina, pero debutó oficialmente en 2006 con tan solo 16 años con el cuadro del Génova de Italia. Desde su paso por el Génova hasta el 2021, donde jugó por el cuadro del Udinese de la Serie A italiana, sumó alrededor de 15 temporadas seguidas en jugar en el fútbol del viejo continente, inclusive siendo internacional con la selección italiana en las categorías juveniles. En 2022 firmó por el Johor Darul Taksim de la Superliga de Malasia, donde ha sido uno de los más destacados del equipo, siendo el segundo máximo goleador. Sin duda alguna sería un elemento que por su experiencia y talento en la actualidad beneficiaría mucho en la escuadra eléctrica que comandaría el estratega argentino Miguel Rondelli para este 2023. Número 2. Facundo Spitaleche. Este uruguayo de 26 años con características similares a Sebastián Rodríguez, sería una muy buena opción de reemplazo para la siguiente temporada. Spitaleche, que actualmente milita en el Deportivo Pasto de la Primera División de Colombia, se perfilaría como una muy buena opción de reemplazo para esa zona del campo, destacándose por su buen control y dominio del balón y su eficacia a la hora de dar pase, hecho que lo demostró en la actual campaña con el cuadro azulgrana del Pasto. Este talentoso volante uruguayo tuvo pasos por equipos como Defensor Sporting y River de Uruguay, Venados de México y en Colombia por parte del Águilas Doradas y Deportivo Pasto de la Primera División. Tiene contrato hasta final de temporada y podría llegar como jugador libre a Emelec para la temporada 2023. Número 3. Javier Méndez. El actual jugador del Independiente de Medellín es otro de los baluartes que más se asemejan al uruguayo Rodríguez. Se destaca como un jugador fuerte y con técnica, así lo demostró en sus primeros meses con el cuadro colombiano, inclusive estando pretendido por clubes en el fútbol mexicano. Sin embargo, logró quedarse hasta final de temporada con el equipo cafetero. Méndez tuvo pasos por clubes como Unión de Santa Fe en Argentina, donde demostró ser un jugador fuerte y polivalente, destacándose por su buen marcaje y su buena orientación en el campo. Actualmente tiene 28 años y termina contrato este 2022 con el cuadro del Independiente de Medellín, por lo que sería buena opción para Emelec en la siguiente temporada. Número 4. Federico Mancuello. Si bien su nombre ya se lo relacionó con el equipo azul en las temporadas 2014 y 2017 bajo el mando técnico del argentino Gustavo Quinteros y el uruguayo Alfredo Arias, este tecnicoso volante argentino todavía podría ser un jugador de clase que llegue al bombillo. Con 33 años y con buenos pasos por clubes en su país como lo son Independiente de Avellaneda, club donde tuvo su mejor auge deportivo, y el Vélez Sarsfield, donde estuvo por una temporada. El volante central argentino podría ser el recambio ideal del ex capitán de los azules Sebastián Rodríguez, asemejándose en su modelo de juego, y con base a su experiencia deportiva en clubes como Flamengo, Toluca y Puebla. Podría ser la mejor opción para Emelec en la próxima temporada. Cabe recordar que el jugador mantiene contrato con el club mexicano Puebla hasta finales del 2023, por lo que su fichaje podría ser un poco complicado. Sin embargo, a esto, clubes como Independiente de Argentina y la Universidad de Chile también están tras los pasos del destacado jugador. Y estos han sido para nosotros, los jugadores que más se asemejan en estilo de juego del gran volante uruguayo Sebastián Rodríguez. Cuéntanos en los comentarios qué jugadores les gustaría ver para la próxima temporada.